¿Qué pasa, chicos, muy buenas, bienvenidos a todos a este nuevo directo de Madridismo al día, hoy, 23 de agosto de 2023. Sed todos bienvenidos, actualidad madridista y de lo que queráis que trataremos en este stream. Eh, ya veo que se va, activando, se va activando el chat. Muchísimas gracias a todos. Eh, bueno, ya habéis visto ¿no? cómo está la cómo está la actualidad, ¿no? Mbappé parece que va a hablar. Parece que lo hará tras el encuentro ante el Lens. Y me gustaría que vosotros me deis vuestra opinión al respecto. ¿Qué opináis? ¿Qué es lo que va a decir? ¿Qué tipo de mensaje va a dar en caso de que realmente vaya a hablar? ¿Qué nos va a comentar Mbappé? Sinceramente, pues yo creo que Mbappé lo, lo que va a hacer es confirmar su, su continuidad, ¿no? Su continuidad en. en en el PSG me parece complicado que vaya a determinar públicamente otro tipo de mensaje no, no lo termino de ver creo que va a intentar ya Pues bueno cerrar este este asunto de, de esta forma y con respecto a su futuro en materia de renovación o no Pues yo pienso que que no va a decir nada luego en ese, en ese contexto. Pero sí que va a continuar. Va a continuar el Paris Saint Germain. Mi opinión, ¿eh? A lo mejor dice otra cosa y nos sorprendemos todos y todos contentos, ¿verdad? Hola Salinas Javi, ¿qué tal? Os voy leyendo, ¿vale? De a poco veo que vais entrando ya fuerte. ¿Quién ha dicho que va a hablar? Bueno, eh, desde Francia. Eh, un periodista desde Francia lo ha dicho y. Y bueno, creo que. Que tiene bastante sentido. Creo que tiene bastante sentido que ya quiera cerrar este asunto de, de momento. Dice Santo Galáctico que lo más bizarro será dejar el, el número 9 libre. En principio sí, quedaría este número vacante, quedaría libre. Pero bueno, el fútbol siempre está para, para sorprendernos, ¿no? Oye, que a lo mejor hay esperanza y, y lo que vaya a decir Mbappé tiene que ver con otra cosa, ¿no? Pero. Me da a mí que si habla después de, del partido va por ahí todo. ¿no? Mira, os voy a poner el, bueno, el periodista concretamente que lo, ha, que lo ha dicho esto, os lo voy a poner por aquí, aunque yo creo que ya es eh, sabido por todo el mundo. Pero yo os lo pongo por aquí, Bruno Salomón, periodista de Radio Francia. Y no sé si se ha negado esta información por parte de algún informador periodistas, pero no parece, ¿no? O sea que puede que la info sea bastante buena. Buenas tardes, Pepe, ¿qué tal? Mbappé no vendrá este año, pues no parece. Y lo que más o menos siempre hemos dicho desde este canal sin tener información, simplemente a título de opinión. No nos terminaba de, de cuadrar que Mbappé fuera a dar ese paso, de sobre todo rechazar. Varias cantidades de dinero que aglutinaban una, una cuantía muy importante. Y al final es un jugador que lo último que sabemos de él en la toma de decisiones es que la parcela económica siempre ha estado por encima de, de todo. Álvaro Goday, ¿qué tal? Me cuesta creer que diga que se va en un post partido y no en una rueda de prensa más seria. Estoy contigo, totalmente de acuerdo. Dice Fer, si cuando estaba apartado no hubo movimientos, ahora menos. Los movimientos que serán van en línea de continuar. De continuar. Nos pregunta Nico Fuchibol. Una pregunta, y si no viene, ¿a por quién iremos? ¿Tú qué dirías? ¿Qué jugador necesita el Madrid, qué Saludos. Gracias, Nico. Bueno, yo creo que el Madrid no va a ir a por nadie, eh, a no ser que haya alguna venta rara de última hora. No veo al Madrid fichando a nadie, sinceramente, no no lo veo claro. Por cierto, ya que sepáis que en breve sabremos el ganador de la camiseta mensual en la plataforma roja, ¿de acuerdo? Muy atentos, vídeo exclusivo para los miembros del canal, que son los que optan mensualmente a esa camiseta de fútbol lujo, así que muy atentos los miembros del canal de la plataforma roja de YouTube, atentos. Saludos CR, ¿qué tal? Saludos, eh. Bueno, bastante gente que va, que va entrando poquito a poco. Muchísimas gracias. Eh, ya sabéis, si queréis seguir el canal, todo suma, eh, todo suma, todo hace crecer. Madrid es mal día. Nos dice SPP: el Madrid no va a fichar a nadie más. Como mucho renovará a um, alguna jugadora del femenino. Eso sería otro tema. Pero hablando del masculino. Yo no concibo que vaya a haber movimientos en forma de llegada. Buen día a todos, menos a Rubiales. <laughs> Ojo, ¿eh? tal y como ponemos en el titular, la presión está ahí y vamos a ver qué es lo que pasa con, con Luis Rubiales. Mientras en las territoriales, las federaciones, obviamente, pues lo que siempre ha sido la federación, un cortijo. Apoyo que le brindarán, entiendo yo, o deduzco yo a, a Rubiales. Una duda, allí en la tienda oficial... Venden camisetas y lo integraron en la cartelería oficial del PSG, simple curiosidad. Pues esto yo no lo sé, David. Yo me acuerdo en su momento cuando se hablaba de, de que retiraban las camisetas de PSG, o sea, de Mbappé de la tienda oficial del PSG, en la web estaban. Yo, este tema de las camisetas también le di la importancia que le di en todo momento. No todas estas informaciones que salían de, de camisetas y tal. Vic dice, ¿y una cesión de algún 9? Me da a mí la sensación de que no, pero bueno, esperemos al final de, del mercado. Dice Antonio Gol, ¿piensas que Rubiales va a dimitir? No. Yo pienso que en tal caso intentará algún organismo buscar alguna vía que tenga línea directa con el gobierno para intentar hacerle salir, pero por su parte creo que Luis Rubiales no va a dimitir. No, no veo esos pasos de Luis Rubiales yendo a dimitir. No lo tengo claro. Para nada. Fran Pontes nos dice: ¿Qué tal, Fran? Abrazo fuerte, amigo. ¿Tiene Fresneda a nivel Real Madrid? No lo sé. Yo muchas veces digo: en estos casos, hay que verlo con la camiseta del Real Madrid. Yo creo que es un jugador que tiene proyección. Pero no lo sé. Sería una buena opción para el Madrid. Para crecer dentro del amparo de la defensa del Real Madrid, sí, pero no parece que el Madrid vaya a fichar un lateral derecho. Por cierto, tendréis vídeo en el canal de YouTube al respecto del tema de los laterales. Están saliendo cositas en las últimas horas, ¿no? Eh, ahora lo vamos a, a comentar. Y va a decir algo más. Ah, sí, eh, que hoy a las siete y media de la tarde me tendréis en el canal de. De la Dino Junta, me tendréis con los compañeros de la Dino Junta, muy buen canal de la plataforma Morada. Estaremos allí en directo con ellos, ¿vale? Para hablar de, de lo que se tercie de, entiendo, de la actualidad del Real Madrid, de lo que, como digo, se dé. Primpon 2024, dice Real Madrid coming Jugador interesantísimo. Interesante para cualquier. para cualquier equipo importante que, que busque, ¿no? Eh, algún algún lateral que vaya creciendo. Respecto a los rubiales, luego ha salido también información, eh, que Tilluels, que estos fueron los que en su momento, si no recuerdo mal, eh, estuvieron con esto también de Negreira, eh, creo que estuvieron en primera plana, en primera fila. El Barça no habría tomado una postura respecto a rubiales. Desconozco la fiabilidad eh, de la información, pero en caso de... De que la tengan no, no me sorprende porque al final hay ahí una un tipo de vinculación en la cual se, se entiende que esta gente le interesa ¿no? que, que Rubiales esté allí por cómo se ha puesto de perfil con todo de el caso Negra ir a Fútbol Club Barcelona. Me da a mí la sensación. Desde la lejanía sí lo veo yo. Mbappé va a ir al, al Madrid confirmado. Qué cachondo eres, Vini incorporar a Nico Paz en el primer equipo, la salida de alguien del centro del campo. Sí, bueno, eh, esto que dice David, mm, he visto en, en el timeline de Twitter que en el chiringuito estuvieron comentando algo. En cuyo caso... Ya se habló de la posibilidad de... de que pudiera, de que pudiera ¿no? Eh, valorar algún tipo de oferta de Arabia, pero... De momento está aquí. Vamos a ver qué pasa con Luka Modric. Desde luego, pasta tendrán que pagar. Pasta, pasta tendrán que poner encima de la mesa. Y yo creo que el de mejor irse dejando dinero en Madrid, pero vamos, yo no termino de ver que vaya a haber alguna salida en el Madrid. Pero bueno, el mercado está ahí y a lo mejor ante una tentativa económica potente para Modric o para Carvajal o no sé. Para este perfil de jugador puede ser un momento. idóneo para salir. Y, y aquí dijo, bueno, esto que pone Félix Cor son, entiendo, declaraciones. Rubiales, sobre el caso Negreira, se va a ver que no pintaba nada. Claro. Esto es lo que en su momento. Más bien dijo Luis Rubiales, ¿no? No sé si con esas palabras, pero. Dice Vinis Pro 20 que dicen que va a jugar su último partido en el Parque de los Príncipes. ¿Quién ha dicho eso, eh, Vinis? ¿Me puedes pasar el enlace o algo, porfa? Si lo tienes ahí y me lo pasas, muy amable. No me consta que nadie haya, haya dicho eso. Pero bueno, que estamos para compartir, ¿eh? ya lo sabes. ¿Piensas que Rubiales va a ir a Turquía a ponerse pelo para que no lo conozcan? Sería una buena alternativa para, para Luis Rubiales. Sería una buena alternativa. Eh, pero bueno, le están. Es que Luis Rubiales tiene. Tiene ya, digamos, antecedentes llamativos, cuanto menos, y por ahí se va. Y por ahí es por donde realmente, a nivel de funciones como presidente, se deberían tomar determinaciones. Lo curioso es que al final. Eh, si sale como presidente de la federación, será por un acto que realmente me parece absolutamente fuera de lugar, inapropiado, pero a nivel orgánico ha hecho otras cosas que están lejos de, de lo que debe de ser un presidente de una federación, ¿no? Entonces, en fin. Pero bueno, ¿a quién le darías más confianza, Nico o Arda? Hombre, en principio, la idea del club será darle... alado. Al Competitivo a Arda Guler y Nicopaz que vaya haciendo un híbrido entre el Castilla y también por otra parte entre el primer equipo del Real Madrid. Este debería ser un poco el movimiento natural con Nicopaz. Eh, tampoco veo a Ancelotti apostando mucho por los jugadores Made in Castilla o Made in Cantera. Entonces creo que Arda Guler, si se recupera bien y, y empieza con una buena dinámica, puede ser un jugador de relevancia. No sé hasta qué punto tampoco. Oye, aquí que hay alguna noticia sobre la renovación de Tavares, yo no he visto nada. Si tenéis algo por ahí. Hombre, Cristian, ¿qué tal? Soy eh, desde Guinea Ecuatorial. el 442 te parece fiable? Me parece el sistema que, por déficit de delantero, centro, delantero que tenemos, va acorde con, con maximizar el centro del campo. Intentar tener muchos recursos en la medular y, sobre todo, un perfil de centrocampista que, a falta de un delantero, puedan percutir el área, ¿no? Eso es un poco lo que tiene gente como Valverde o, o Judd Bellingham, sobre todo. Entonces, creo que eso es lo que está buscando Ancelotti, más un recurso por el déficit que existe en el equipo que por otra cosa. Ransett, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Eh, dice Mateu, ¿cómo está la recuperación de Ceballos? Bueno, Dani está eh, trabajando con Mendy. La idea es tenerlos en el partido ante el Getafe, según he podido ver. La idea es que estén ante el Getafe, en el debut en el Santiago Bernabéu. Para la cuarta, para la cuarta jornada, la idea es que estén en el Bernabéu, tanto fernández Mendy como, como Ceballos. Veremos si llegan y cómo llegan. Saludos, Selvin, desde Honduras. Siempre veo tus directos antes de ir a trabajar. Muchísimas gracias, Selvin. Y, y me encanta ¿no? que bueno, pues puedas ver los directos, ahí actualizar un poquito temática Real Madrid y luego ir al curro. Bien, bien. Mbappé hablará en el título: es una creencia de que puede ocurrir algún tipo de info. Pues es una información desde Francia. Yo tengo mucho cuidado con los titulares que pongo en los directos porque sé que la gente está muy sensible y, y estáis sufriendo muchísimo a nivel psicológico y mental con todo el tema de Mbappé. Entonces, yo tengo mucho cuidado con las cosas que pongo porque me he llevado algún varapalo en, en algún directo. Entonces, todo lo que sea mejorar, bien. Pero esto que he puesto en el titular tiene que ver con esto. En la información de Bruno Salomón, Kylian Mbappé podría hablar públicamente después del partido contra Lens en el Parque de los Príncipes. Yo nunca he dado información en el sentido de, de papel ni nada por el estilo. Ojo, tenemos esa suscripción vía plataforma morada de Fran Pontes. Eso significa que Fran participará en el sorteo de este mes y de los venideros, si sigue suscrito, de esa camiseta cortesía de Fútbol Lufo, patrocinadores de Madridismo al Día. Así que Fran, como siempre, grande apoyando este proyecto madridista. Dice SPP 0505, ¿por qué no se ha vendido a Fernand Mendy este verano? En mi humilde opinión, no tiene nivel para el Madrid. Eh... No se le ha vendido, seguramente, porque ni ha habido una intención clara de venderlo, ni tampoco han llegado grandes ofertas. Porque es un jugador que ha estado bastante inactivo en su última temporada y todavía tiene contrato, y Ancelotti es un jugador que quiere emplear. Entonces, pues, se han dado las circunstancias. Lo sé, lo sé, que lo del sorteo es lo de menos, pero bueno, que sepas que, que entras en ese sorteo, ¿no? Eres veterano ya, veterano de guerra de Madridismo al día, y sé que tu apoyo va por otro tipo de cuestiones y donaciones que has hecho en su momento y haces, y te lo agradecemos tanto a Ana Paula como yo. Eh, JK Free, Free, OK, mercy, por aclarar nada, hombre, para eso estamos para aclarar las cositas. Dicen que el Madrid tendría una oferta lista por Mbappé. ¿Tú lo crees, Kike? No. Lo cual no quiere decir que no pueda ser, digo lo que pienso. ¿Es verdad eso de que se postuló para capitán del PSG y han dado su apoyo a Marquiños en lugar de a él? Sí, bueno, Mbappé es el cuarto en la, en la línea de capitanes, ¿no? Votado por Ashraf Hakimi, amigo suyo personal además. Y. Y Mbappé tomó, sobre todo el año pasado, la determinación que tomó. Su determinación fue continuar y renovar en el Paris Saint-Germain. El año pasado fue cuando tuvo que dar ese paso al Real Madrid, que no fue lo suficientemente valiente, por decirlo de alguna manera, para dar ese paso. No lo fue, no lo fue. Y esta vez lo que ha pasado es que eh, el PSG yo creo que la ha intentado presionar, pero no sé hasta qué punto tampoco el Paris Saint Germain ha querido poner en algún momento a la venta a Mbappé. No sé si más será un mensaje público de presión que otra cosa. A esta gente presionar se le da bien. Bueno, pero es que tú estás dando por hecho varias cosas aquí. A ver, primero estás dando por hecho que Mbappé se quiere ir, cosa que no es así. Cosa que no es así, por, más que nada porque él no ha dicho eso nunca. Mbappé ha dicho que quiere cumplir su contrato. Y quiere continuar en 2024. Lo que él dijo en la carta es que no quería ampliar su contrato, hasta donde me consta. Lo de que el PSG quiere vender era renovación o venta. No solo vender, sino renovación o venta. Y lo de que el Madrid lo quiere fichar, lo de que el Madrid lo quiere fichar va en la línea de informaciones externas al propio Real Madrid. De hecho, los periodistas cercanos al Real Madrid nunca te dicen eso. Te lo dice gente que va en otra línea. Que pueden trabajar muy bien la información. Ramón siempre ha sacado información vía PSG, perdón, París. Rodrigo no lo sé, pero el Madrid, yo creo, y en mi opinión, ha estado esperando a que Mbappé resolviera su situación y el Madrid esperando. O sea, nunca eh, el Madrid, de verdad, yo creo que ha dado un movimiento de ir a por él. Nunca ha visto yo un movimiento este verano de decir, oye, vamos a por él. Vale, Ramset, a ver, eh, pero lo que está claro es que Florentino no ha eh, perdido la comunicación con Faisa en ningún momento. No le veo fallando de nuevo. Así que quitemos los focos en el PSG porque creo que lo tienen atado. Yo creo que viene por coherencia. Ya, pero lo de la coherencia, aplicarlo en el caso de Mbappé, esa coherencia es un poco a veces subjetiva también para, para nosotros, ¿no? Por esas ganas que tenemos de que venga el jugador ha repetido que quiere cumplir su contrato y al final depende del jugador por encima de todos si el jugador quiere continuar y él ha dicho que quiere continuar en el Paris Saint-Germain porque hay que pensar que va a jugar en el Real Madrid. Porque los otros dicen públicamente que renovación hace 90. Si habla después del partido será para decir que se queda, porque en un partido no veo yo que vaya a decir que viene, no ni tú ni casi nadie. Salvo pocas personas y lo de la madre de Mbappé, Faisalamari, ¿qué pasó con ella? Tendrá algo que ver. Yo no sé qué, qué ha pasado. Pero, ¿qué es lo que ha cambiado, cambiado Vinis Pro? ¿Qué es lo que ha cambiado exactamente? Entiendo que ha cambiado para bien. Que me demuestren que Florentino habla con la madre, no estoy muy seguro. Bueno, aquí es que nadie. Nosotros que no tenemos información, no podemos estar seguros de nada. Algunos dicen, bueno, pero es que fíjate todo lo que está fichando el Paris Saint Germain. Bueno, tampoco sabemos qué está buscando Luis Enrique. Ni tampoco. Eh, ni tampoco sabemos exactamente qué jugadores van a venir. Decimos que Bradley Barcola va a venir, pero eso no está claro. Quiero ver que vengan todos. Que sepas que eres de los pocos que leen los mensajes. Da gusto estar en tu canal, hombre, Ramsed. Muchas gracias. A ver, va a haber en un momento determinado donde obviamente leer los mensajes quizás sea complicado. Eh, no puedo leer todos porque ya soy bastante gente entre todas las plataformas y eso hace que me sea complicado. Pero vaya, yo intento que esto sea un canal proactivo y donde todos seamos partícipes. Para mí, lo único que ha cambiado es lo que dicen los medios. Nosotros no sabemos nada. Hay igual de bulo que de secretismo, dice Torrox. Aunque siempre son filtraciones interesadas de unos lados o de otros, no quiero creer que se inventan noticias. O sí, que yo creo que hay gente que se inventa las noticias para generar un caldo de cultivo económico. Y luego yo creo que hay gente que es seria y que informa de manera correcta y profesional luego se dará o no. Cuando ves que un informante, un creador de contenido, un insider, un periodista, llamémosle según el perfil, te da 50 informaciones y de esas 50 acierta una, entonces es un problema. Si ves que hay un 50-50 donde acierta, falla, acierta y falla, pues esa persona es más bien seria, ¿no? Entonces, la clave está en el acierto, pero también, aparte del acierto, en cómo dar información. Por ejemplo, si una persona dice que está todo cerrado, que se va a hacer oficial, pero donde, por ejemplo, todavía, hablo del caso de Mbappé, no se han efectuado todavía eh, en forma de cierre los porcentajes de los derechos de imagen, eso no está cerrado. Ese fichaje no está cerrado. Por poner un ejemplo. Entonces hay que decir bien las cosas. Hay que decir bien las cosas. Sobre todo, la clave también es cómo os den la información. Madridista total. El PSG en verano 2022 gastó 145 millones de euros en reforzar más el contrato Mbappé, que de cumplirlo dos años serían 408 brutos. Lo que está gastando el PSG ahora mismo, eh, o sea, ahora ínfimo ante lo del año pasado. Ah, vale, ínfimo, vale. Que no lo había leído bien. Perdona. Vale, vale. Eh, no, no veo viable lo de Julián Álvarez, me lo comentáis en distintos streams, no lo veo. No lo veo porque es un jugador que creo que es relevante para el proyecto del City y que creo que va a sentirse con momentos importantes y cierto punto de titularidad con Haaland. Dice Gosuren que el que para informar tiene que desprestigiar a otros regular. Eso, eso es muy... Muy poco edificante a nivel profesional, si quieres ser un inform periodista o un insider, lo que sea, pero si sí. tienes que. Esto, por ejemplo, lo ha hecho mucho eh, Maroto, ¿no? Por ejemplo, Joaquín Maroto, le hemos visto desprestigiar a la, a la gente, ¿no? Incluso a gente que a mí particularmente no me cae bien, ¿no? Pero que Joaquín se baje al barro de esa manera y se ponga a hablar de. Uh, a descatalogar de esa manera, faltando al respeto y tal. Bueno, pues yo no sé si le hace un favor a él. Yo creo que en esas no debe entrar. No, no es necesario. No es necesario. Pero bueno. Nada, hombre, no te preocupes. Madridista total, no te preocupes. Me alegro que me estés escuchando. Buenas, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué te cuentas? O si me siento... 50-200, y no lo veo. No sé qué 9 de garantías vamos. Es que no vamos a fichar, creo yo, un 9. Siempre os digo a título subjetivo, en mi opinión. Creo que el Madrid no se va a meter en eso. Y, y es que tengo la sensación que es que lo de Mbappé siempre ha estado catapultado para el, el 2024, que es la idea que tenía Florentino. En tal caso, el 2023 dejar una puerta entreabierta. Si Mbappé, si Mbappé solucionaba su situación con PSG, pero el Madrid no se iba a poner en primera plana ni en primera línea porque no es la idea del club y aparte Mbappé tiene una serie de monumentos garantizados que suman unas cuantías eh, de unos 200 y pico millones de euros donde el Madrid sabe que es muy difícil que el jugador pueda acceder otra cosa es si consigue mantenerse como agente libre sin renovar que es la idea yo creo de Mbappé ahí sí 2024 tú tienes otra situación ahora bien fiarse de que Mbappé no vaya a renovar pues, oye yo no me fío. Una opción es una cesión de Blaovic. Sí, pero lo de Blaovic creo que no es algo que vaya a operar el Real Madrid. Percibo que no se va a operar la opción Blaovic, aunque venga de un club amigo, que la Juve es un club amigo en teoría. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos G4SP4R2? El otro día me acuerdo que entraste con ese nick en con ese nombre en directo. Muy buenas, Raúl. Entre renovar a Lunin y recomprar a Kepa, ¿qué crees que hará el Madrid? Yo creo que recomprar a Lunin no lo veo. O sea, recomprar a Kepa, perdón. Renovar a Lunin no lo veo, perdón, voy a explicarme bien como una persona humana. Lunin tiene ya fecha de caducidad en 2024, tal. Y luego yo creo que Kepa, que dependiendo de su rendimiento. Muchas gracias, Vinis Pro, bienvenido. No sé si estamos pudiendo emitir desde Facebook. Eh, a ver si Ana Paula luego lo puede comprobar porque era la idea, pero veo que al menos la gente nos escribe desde Facebook, aunque es otro perfil de plataforma completamente diferente. De esas personas que me estáis diciendo en este canal no voy a hablar. Eh, si es que me cuesta creer que el Madrid no haga movimientos para el 9 si no supiera que Mbappé... No viene, ¿no crees? Yo creo que Ancelotti está convencido de que con esto puede competir. ¿Qué tal, Lolillo? ¿Cómo vas? Abrazo. Nos dice Selvin. ¿Te imaginas que Mbappé salga a decir que está feliz en París, que no quiere salir de allí hasta ganar la Champions con ellos y que el Madrid puede esperar? Yo lo que creo que va a decir es que. Siempre su idea ha sido cumplir su contrato, continuar en el Paris Saint Germain, está contento con el proyecto que se está armando esta temporada. Eso es lo que va a decir Mbappé. Pienso yo, eh. No, 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 soy, no estoy en la cabeza de, de Kylian, pero en esto estoy. Nico Fuchibol. Y lo de PSG Community dice todo el rato que va a fichar. Bueno, esta gente dice que ha visto documentos del traspaso. Creo que ese tipo de documentos son súper privados, son súper exclusivos un socio de PSG Community lo ha visto al parecer, me parece raro. Antonio, ese tipo de, de mensajes, discúlpame, no los voy a responder porque son temas así preguntados de esa manera que no tienen ningún sentido. Ya sabéis que no, no estamos en esto. Pregunta tonta, si Modric saliese, ¿tendrían que pagar traspaso? Bueno, claro, eh, Luca Modric renovó un año su contrato, por lo que si alguien se quiere hacer con sus servicios hasta en esta ventana tendrá que pagar un traspaso negociar con el Real Madrid o acudir a la cláusula que tiene Luka modric tiene un, un año más de, de contrato no qué opinas de las votaciones a capitán del PSG Bueno ha sido Marquinhos el elegido y realmente eso es lo que lo que quiere el vestuario Mbappé en el vestuario no sé hasta qué punto es querido otra cosa es valorado deportivamente No, William, yo me baso en la información que llega desde Francia. Yo no sé si va a hablar o no a hablar, en el caso de que hable, no va a ser para venir al Real Madrid. O darle la carta de libertad a Modric, correcto, David Farru, correcto. Es decir, esa es otra alternativa, pero yo creo que el Madrid, sabiendo que en Arabia, en Arabia Saudí se está pagando muchísimo dinero, intentarán obtener algo. Se ha hablado también de que por Benzema el Madrid obtuvo dinero, presuntamente, aunque es algo que no ha terminado de estar claro, ¿no? Yo creo que si sí, el Madrid deja salir a Modric es para que Modric deje una contraprestación económica. Deje dinero en las arcas. Ayer PSG Community se atrevió a dar fecha, como dicen ellos. El 2-9 Kiki será presentado en el Santiago Bernabéu. Bueno, olvídate, tío. Yo, esto de las fechas, ya sabes, ¿no? Mbappé hablará y dirá que se queda a cumplir su contrato, dice Setebar, sí. Dice Isuni. A ver pues es un, un palo para el que no lo haya elegido. Dentro de un vestuario esas cosas afectan bastante. Bueno, el capitán seguramente requiera de una serie de aptitudes que a lo mejor entienden en el vestuario que Mbappé no tiene. Marquiños es un veterano, por ejemplo, un tipo con cierta enjundia dentro de, del club. Muchísimas gracias Ramset por esa sub. Ya sabes que por ello participarás en el sorteo mensual de Madrid al Día para obtener una camiseta cortesía de fútbol lujo eh, en tal caso yo creo que Marquinhos es un tipo querido respetado y que ya lleva varias temporadas en el club y que se le valora de una manera a lo mejor diferente a Mbappé no y luego dicen que Florentino dijo no hemos fichado a nadie te refieres a cuando dijo que no ficharíamos a nadie más y fichó a Guler o a qué te refieres saludos Johan, ¿para ti quién debería cobrar o tirar los penaltis en el Madrid esta temporada? Eh, los penaltis, para mí debería tirarlos a día de hoy Rodrigo Goes, creo que es quien los debe tirar, al margen del que falló ante Croacia, que me diréis algunos. Creo que Rodrigo tiene plenitud de condiciones y precisión, frialdad para poder tirar bien un penalti, y yo le dejaría que él los tirara. E incluso no descartaría la opción de Jud Bellingham o incluso de lava tal y como está poniendo Ishuni. Creo que Bellingham también podría tirarlos bien. Tiene un magnífico golpeo de balón, que de hecho todavía no estamos pudiendo disfrutar del todo, pero Bellingham golpea el balón brutalmente bien. Brutalmente bien. En 2024 vamos a tener la mejor plantilla del mundo con Mbappé, Enrique Haaland y demás. Qué locura, pero ahora en la delantera es una mierda. Bueno, de todos esos que comentas, el único que está garantizado que viene es Hendrixhi hendrik los demás. Chungi, chungi. ¿Cómo estamos? ¿Fresco? El Real Madrid lleva preparando su fichaje desde el día 30 de julio con vídeos, marketing, stock y parchadas de camis. Otra cosa es que no venga, pero sí se ha preparado su fichaje. Hombre, es que el Madrid, al margen ¿eh? de esto que me dices de camisetas y tal, yo estoy convencido que evidentemente ha dejado el número 9 para Mbappé. Yo no soy tan ciego. Ahora bien... Lo ha dejado más como una voluntad del jugador de solucionar sus temas económicos con PSG, llegar a un acuerdo con el club y poner un precio de salida, que digamos como una opción preferencial demarcada dentro del planning del Real Madrid 2023. Creo que el planning del Real Madrid Mbappé va hacia 2024, que es cuando en teoría termina contrato, y es cuando en teoría el club tenía focus puesto en Mbappé para 2024. Nada más que... Se han dado circunstancias para pensar que pudiera venir, pero era el jugador el que tenía que negociar con el PSG su situación contractual en forma de condonación de bonus, prima, etcétera, para el Madrid poder llegar a un precio de traspaso en el cual PSG esté cómodo y Mbappé esté cómodo. Lo que se ha hablado, ¿no? De una parte para PSG y otra parte para Mbappé. Pero es que no se han dado esas circunstancias porque Mbappé no las ha peleado. Ojito a. La última, según dicen, Jerry le va a dar trabajo a su amigo Ruby como CEO de la Kings League. Me veo de la risa como decía aquel. Bueno, esto es como lo de en la política las puertas giratorias aplicado dentro del fútbol. En cierto modo. ¿Qué opinas? Nos dice... Ay, perdón. Perdón, chicos, me pica el ojo. ¿Qué opinas sobre lo que dijo Joseph de que solo vendría con la carta de libertad? Es que cuando lo leí me pareció una broma, la verdad. Yo no lo veo muy factible que venga con carta de libertad. Creo que tiene que dejar dinero en las arcas, que es algo que siempre Mbappé ha dicho, y el PSG también lo ha dejado caer siempre. Este señor tiene que dejar dinero en las arcas, y creo que la manera en la cual se puede ir Mbappé es en 2024 llegando a algún tipo de acuerdo, donde el PSG, si no se lleva algo, porque sería gente libre, Mbappé sí que condone parte de la prima de fidelidad de 2024. Y de esa manera ahorrarse dinero el Paris Saint Germain, que es como un traspaso en cubierta. Es decir, si el Paris Saint Germain se ahorra, pongamos 130 millones que tiene que pagar como prima de fidelidad 2024 en Mbappé, pues venga, no te pagamos esos 130, te pagamos 60, me lo invento. Y nos ahorramos pues el diferencial, que serían 70. Y aunque sea eso, lo que sea. Pero Mbappé, eh, algo va a tener que dejar de un modo u otro el Paris Saint Germain en forma de reducción de dinero o en forma de traspaso algo algo qué piensas que va a decir Mbappé el sábado después del partido va a decir que va a continuar que a él le gusta el proyecto PSG que pitiplín, pitiplan putuplum o sea estas cosas que se dicen en modo corporativo buenos días Miguelín Qué tal hombre Qué tal Majo cómo van los temas qué opinas de que Mbappé hable el sábado Pues lo mismo lo que acaba de decir José Luis que va a decir que se queda y ya está y ya a lo nuestro A lo nuestro, que es el equipo. Sí, 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 esto yo lo he visto, que sí, que sí. Que si tú quieres creer que de verdad un socio de PSG Community ha tenido acceso a un contrato tan exclusivo como puede ser el de Kylian Mbappé, que eso muy probablemente lo ven muy pocas personas, no te digo que te lo cuenten, digo que tú lo veas. Porque ese tipo de contratos, digo yo que son bastante exclusivos y privados. Entiendo yo, ¿eh? Deduzco. Ahora bien, si. Con todo el respeto a alguien de PSG Community puede acceder a eso. Joder, qué máquinas, ¿no? Qué bestias. Bueno, Miguelín, pronto vuelves, ¿no? Disfruta de los días que quedan, tío. Bueno, el sábado acabará todo un cedido y plantilla cerrada. Bueno, bueno, eso de que un cedido y plantilla cerrada quiero ver yo que vaya a venir algún cedido, ¿eh? Eso de que va a venir un cedido no lo tengo del todo claro, Rick. Ah, bueno, si PSG Community lo sabe todo, genial, joder. Es un triple tremenda parte de estar tipificado como delito. Nos dice aquí Fresco Velardia. Yo creo que Rubiales no va a dimitir. Esto es modo opinión, evidentemente, viendo el perfil de sujeto del cual estamos hablando. Y en tal caso lo echarán desde la línea de presión gubernamental con el CSD por medio... Ahí marcarán una línea de presión súper potente, pero él, como iniciativa propia, no va a dimitir. Vamos, yo lo tengo bastante claro. Esto de dimitir en España, que lo debería haber hecho hace bastante tiempo y no ahora, esto no se estira mucho por, por, por España, ni a nivel político, ni deporte, ni nada. Lo que pienso es qué PSG no ha salido a desmentir, hombre, pero es que el PSG no tiene por qué salir a desmentir todos los medios y tal, cada uno que juegue su partida. Ya está. Es verdad que podría salir, que podría salir, pero los clubes no. Si tuvieran que salir por cada información, también pensar que sería un trajín. Sería un auténtico trajín. ¿Quién financia PSG Community? Pues no tengo ni pajolera idea. Ni idea. Pero obviamente el club no, porque ellos dicen que trabajan al margen. Mbappé no admite no ser el capitán. No admite. Me decís que eso es un motivo para salir. Lo raro es porque han vetado el PSG a todos los, a estos tíos. Puede haber cuestiones de relación comunicación. Puede haber muchas cosas. PSG es un club muy distinto a los clubes históricos. Es un club que. lo de la jaula de oro, pues se queda corto a veces en. Yo creo que es un club muy peligroso a la hora de sus relaciones y comunicación profesional. Muy peligroso. O sea, en todas en las negociaciones, en relación con los medios. Es un club complicado. Saludos, Mugen. ¿Qué tal? Bean Sports, Kiki, ahí tienes la respuesta a casi todo. Bueno, Bean Sports es donde Nasser al que y trabajó. De hecho, por ejemplo, Miguel Serrano en su momento conoció a, a Nasser. A que Alkelaifi. Buscará un 9 para. Un cedido para 9, como el caso de Kepa. Yo creo que no se va a buscar ningún 9 y que nos vamos a quedar como estamos. Pero, eh, me puedo equivocar, eh. Yo solo doy mi opinión, chicos. Dice José Luis: ¿Será verdad lo de los documentos signados por Mbappé? Pues yo, sinceramente, seguro que. Que esta gente tendrá su información, eh. Yo no digo que no. Pero, hombre, ver documentos ya me parece llamativo. Quiero hablar de fútbol, ya que Temita de Rubiales se ha salido de control. Aquí hablamos de fútbol y de todo, ya sabéis. Aquí estamos hablando de Mbappé, del Real Madrid. Mirad, eh, quería compartir con vosotros, hablando de cositas, porque hoy voy a hacer un vídeo de laterales del Real Madrid. Ha salido esta información de Rodra, de relevo. Eh, no sé si la ha comentado en el directo de Iñaki Angulo o es información que ha puesto directamente en relevo, o las dos cosas. El Real Madrid quiere fichar un lateral derecho en 2024 y Rick James es uno de los candidatos. Los jugadores del club Merengue están impresionados con su nivel y creen que se adaptaría muy bien al equipo. Además, tiene una gran relación con Vinicius y Bellingham. Bueno, hay que decir que Rick James, además, en algún caso ha apoyado al Real Madrid ha dejado caer, ¿no? Algo de esto. Eh, lo que pasa es que Rick James va a estar tres meses de baja, si no recuerdo mal, y ya anteriormente ha tenido problemas físicos. Es uno de los laterales en... se está bien. Con más nivel y teniendo en cuenta sus problemas de lesión, no sé yo si calidad-precio es un riesgo excesivamente alto. Pero bueno, ahí está. En su momento ya sabéis que Guijarro habló de Alfonso Davis, que es un objetivo. Bueno, Guijarro y más gente. Antonio Guijarro y más gente, que Alfonso Davis es objetivo 2024. En su momento es habló de Fresneda. Bueno, el tema de laterales es un tema también para, para, para tocar. ¿eh? Sigo sí, Surens, si es que tiene problemas físicos realmente Rich James y. No sé, yo, siendo un jugador que tiene contrato 2028-27, te van a pedir 70, 80 millones por él. Y no sé yo si los pagaría. Así, en estas circunstancias. Dalolo, ¿nace que Kalaifi no fue un empleado de Bin Sport, es el presidente de la cadena. Buenas tardes, por cierto. Buenas tardes. Ah, vale. No fue empleado de Bin Sport, pero es el presidente de la cadena. Bueno, pero tuvo relación con la cadena. Vale. Bien. Ahí está el matiz. Perfecto. Tiene contrato hasta 2028. Es complicado, sí, sí, es complicado. Sula, la camiseta, ¿qué nombre tienes puesto? Ninguno, no tengo ningún nombre puesto a la espalda. Eh... No me la quise, no le quise poner ni letras ni números. Me gustaba tal que así, la verdad. Es verdad que en un momento pensé bien y tal, pero bueno, me dio por ahí. A ver, Kike Ancelotti se va a Brasil en 2024, pues Sí. Hm. No, pero esto... Ya sé que me lo pasas de coña, ¿eh? Madridista total, pero no le voy a dar publicidad tampoco a, a ciertas personas que mencionas por ahí. Voy a intentar llevar una política de no mencionarlos, ni de hablar de ellos, porque incluso puede que sean gente peligrosa, ¿no? O sea, que no... En este canal de ciertas personas no vamos a hablar y no voy a mencionar ciertos nombres, porque enturbian un poco la línea del, del stream. Como siga Carvajal al nivel de este inicio de temporada, yo por mi parte no me voy a acordar de ningún lateral derecho. Ya, pero de igual manera lo necesitas. Para el bien del equipo y de Carvajal. Para tener dos laterales, Lucas es lo que es. Los laterales me refería que no lo he dicho. Salitre, lo que es el centro del campo del Madrid, está eh, perfecto. Pero ahí hacia adelante deja mucho que pensar. Vini no es un hombre gol. De 10 falla 8. Pues ya podemos rezar para que Vinicius marque muchos goles. Sí, sí, no quiero, no quiero darles muchísima publicidad aquí. Además, ellos son gente que tiene muchos seguidores, no la necesitan, pero yo desde aquí no voy a, a mencionarlos ni, o al menos voy a intentar evitarlos. Si alguna de los menciono porque es inevitable por alguna cuestión, pues vale, pero no, no es algo que yo quiera aquí llevar. Aparte de tu canal, colaboras en algún medio. No, actualmente no trabajo en ningún medio de comunicación. Eh, tengo mi proyecto de Madridismo al día con Ana Paula y ya. Es lo, que, es lo que tenemos, ¿no? Canal pequeño, pero ahí estamos, trabajando. Bellingham es la nueva estrella del Madrid, totalmente. Quique, ¿cómo ves eh, que a Vinicius se le está descolocando mucho? No es de los mejores del mundo por el medio, ya, pero el equipo... A ver, de todas maneras, si os fijáis en el mapa de calor, resumen de los partidos de Vinicius, os daréis cuenta que tampoco pisa tanto pisando esa zona de medio como atacante más centrado. Él parte muchísimo desde la inclinación perfil, a la pierna cambiada desde de, de la izquierda, ¿no? Desde donde él quiere generar ese uno para uno, ese regate, esa velocidad. Uh, pero es verdad que a veces tiene que aparecer por necesidad táctica, por zonas donde a lo mejor no es su mapa de calor favorito, pero... Que, tiene que hacerlo porque no tenemos ahí otra figura como teníamos anteriormente. ¿Van a sacar a Odriozola? Yo no lo sé. Está un poco frío el tema. Con las posibles salidas de Cross y Modric en la próxima temporada, ¿qué centrocampista estaría en la agenda del equipo? Yo creo que, sinceramente, el club. Eh, no sé. Esto Estamos muy lejos de lo que puede pasar el verano que viene. Pero si salen Modric y Cross, yo creo que le van a dar también bastante peso a Dani Ceballos. ¿eh? Yo creo que Ceballos se sí ha renovado precisamente sabiendo que, que, que Modric y Cross hacen su reno de un año, pero luego él va a tener más peso en el equipo y va a tener más responsabilidad. Nicopaz, pues bueno, si Nicopaz crece en el Castilla, que es donde parece que va a jugar, obviamente, pues Nicopaz tiene un crecimiento techo altísimo. Anaís dice, Kike, ¿qué, ¿qué opinas del intento de la prensa culé de desestabilizar al Madrid creando mal rollo entre Bellingham y Vinicius? No me sorprende, pero yo es que sigo muy poco la prensa de Barcelona. Por mi bien a nivel de salud. Eso se lo dejo más a yo Barrios y a Vikingo Blanco, que sí que hacen contenido de ese tipo y además lo hacen muy bien. Ya tenemos a Ceballos y a Arribas y explotan en el Almería. Sergio Arribas es un perfil un poco más trescuartista, pero también. Y luego lo que dice aquí David Farru, ya sabéis que yo... Soy mucho de este, de este futbolista, de Manuel Ángel, que lo he seguido mucho en el juvenil, que es un futbolista escandaloso, futbolista andaluz, brutal, con un futuro descomunal y que en el Castilla debería ser importante este año. Manuel Ángel, nombre a, a apuntar. Salen Modric y Cross, contratar extremos y delanteros. Bueno, no tiene nada que ver. Si salen Cross y Modric. Habrá que ver qué centrocampistas hay en el mercado, alguna oportunidad de mercado, y ver cómo crece, por ejemplo, Nico Paz. Y hay que ver también si se le quiere dar más responsabilidad a Ceballos. Un abrazo, hombre. Disfruta de la playa, Miguelín. Graves, en buenas, Quique. ¿Cómo ves lo de Mbappé? Mi apuesta es que viene en 2024. Yo estoy más ahí que tú. O sea, y más, más ahí que tú. Estoy más ahí que en 2023. Aunque no tan optimista. Pero si viene, yo pienso que es en 2024, no en 2023. Y así siempre lo he pensado. ¿no? Aunque he tenido la esperanza, emocionalmente, de que viniera en 2023. ¿Crees que Brain va a jugar poco o nada? Yo creo que va a jugar, pero le va a costar entrar desde el principio porque a Ancelotti no sé hasta qué punto le termina de cuadrar. Aunque a mí es un jugador que me gusta mucho. Ya lo dije cuando llegó, a mí es un jugador que me gusta. fresco Velardia dice que el 24 el 2024 es para fichar laterales 9 y si eso un central son las parcelas más descompensadas pues sí pues sí y, y hay que dar por hecho que viene Hendrick pero con Hendrick habrá que tener paciencia calma y todo esto ¿eh? igual que se tuvo con bueno se tuvo tampoco se tuvo pero se tuvo que tener con Vinicius y Rodrigo He de decir que llevo un par de días pensando que el Madrid no quiere pagarle al PSI los 250 millones y que van a esperar al 2024. Esa es mi sensación esta semana, pues normal que sea tu sensación, porque el Madrid preferirá eso, aunque nosotros le queramos ahora. Yo siempre lo he dicho, aunque piense que no viene en 2023, ojalá mi ilusión es que venga. Por cierto, en esto, ya os digo, me da igual eh, que X Insider, creador de contenido y tal. Acierte, entre comillas, que no sería tal leyendo todo lo que ha ido diciendo X personas, pero aunque entre comillas acertara, me da igual. Yo quiero que venga Mbappé. O sea, porque hay gente que quiere que no venga Mbappé para dejar mal a X creador de contenido e insider y tal. A mí eso me la bufa. Yo quiero los mejores jugadores para el Real Madrid. Da igual que este menganito o el otro acierte. Me da igual. Hombre, Carlos, ¿qué tal? Estoy por aquí, pero trabajando. ¿Cómo ves el mundo básquet? Pues para um, España, yo creo que el objetivo real son los cuartos de final. Cuartos de final. Así como intro que te doy. Aunque obviamente es un equipo que va a competir, de eso no hay duda. Con menos soluciones de talento. Y que dé por delante que quiero que venga, pero no sé, tengo esa pedrada. Sí, sí, normal. Brian, en solo 10 minutos demostró mucha seguridad. Debe ser cambio seguro en muchísimos juegos. Es muy atrevido, eso gusta. Es muy bueno. Muy buen jugador. No voy a hablar específicamente de esos canales que estás mencionando, Gravesen. Voy a intentar evitar, no vetar, sino evitar, ¿eh? Insisto, evitar, no vetar, pero sí evitar hablar de algunos creadores de contenido. Quique, ¿crees que hacemos esfuerzo económico por Usman? es que también el jugador tiene que hacer un esfuerzo ¿eh? pero bueno el esfuerzo económico a ver si vuelve es como un clic automático para que el Real Madrid tendría como un contrato entre comillas de continuidad con Usman Garuba en el caso de que volviera a Europa pero el jugador es un jugador que va a ser tentado porque aún puede tener sitio en la NBA vamos a ver qué pasa pueden ser horas decisivas Kiki, ¿Alfonso Davis puede venir antes de que finalice el fin de mercado? Sí, pero no va a venir. Por poder puede, pero vamos, un 1% le doy. Kiki, ahora que Neymar se fue a Arabia, ¿crees que Vinicius será el líder de Brasil? ¿Qué opina tu novia? No lo sé qué opina. Este tema no lo hemos tocado. Eh, pero vamos, Neymar, ya está a otra historia. Desde hace tiempo, ¿eh? Desde hace tiempo. Pues yo a brain no le he visto nada en el Milan. Me parece un jugador con mucho talento, pero que tampoco tiene ninguna certeza. Arribas me parece mejor jugador. Yo no sé quién es mejor jugador. Yo sé que brain daba sentido al juego del Milan entre líneas y era muy importante para que jugara el equipo dinámico. Arribas tiene un techo muy alto. Dicen que Garuba intentará quedarse en la NBA. Sí, aunque creo que no debería de quedarse. Ya, pero lo va a intentar. Dice Mugen que el Madrid tendría que ir con toda por Garuba si no pilla mínimo allí. Eso sí, ahí estamos. El contrato no se lo van a igualar, pero como mínimo sí le puede salir alguna oferta. Lake Lakers. Es que algún equipo, el perfil de Usman en segunda unidad está muy, muy valorado. Eh, ¿Crees que hablará el sábado, Kilian, como están diciendo? Sí. Yo creo que va a cerrar el tema y por fin... Y a lo mejor empezamos a sacar a Lucil a pasear. Tío hasta Es broma, ¿eh? lo de Lucil es broma. puse Lo digo porque puse un tweet. O sea, mediáticamente sí que dan ganas de sacar a Lucil, pero tampoco yo soy nadie para sacar a Lusil. ¿eh? Ya os digo, Lucil es el bate de Nigan, ¿eh? Lo digo por los fans de, de Walking Dead. Eh, Quique, buenas tardes. Te acabo de mandar una foto. Saludo por WhatsApp. ¿Qué te parece? Saludo, amigo, desde Fuerteventura. Saludos, Purri. Espero que estés bien. Luego le echo un vistazo. A ver. ¿Qué me has mandado? Venga, voy a ver. A ver, hombre, bueno, te veo bien, ¿eh? Te veo bien, sí, señor. Disfrútalo, ¿eh? Pásalo bien y disfrútalo. A ver, Ernesto, me gustaría saber tu opinión de Lunin, Fran García y Carvajal. Pues Lunin es un guardameta que no me da seguridad del todo. Fran García es un lateral que va a crecer y que en defensa tiene que pulir alguna cosa, pero que es un jugador valorable. Y Carvajal está muy bien, de los jugadores más. Eh, más sólidos en este inicio de temporada, no será una foto. No. No, Mugen, no, 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 no. He tenido el placer de compartir un curso con Brain en inferiores. y es la persona con más facilidad para dominar las dos piernas que vi más en directo, coño, es que es espectacular. ¿eh? Saludos, Kike. Estás con la del Scratch, como con la del Scratch. ¿A qué te refieres? Como la del Scratch. No entiendo. No entiendo. Hombre, Brian es que es muy buen futbolista, ¿eh? Pero hay que darle también sus minutos, su peso dentro del equipo. No sacarle ahí cinco minutos. La camiseta de. Sí, con la camiseta de Brasil, sí. De fútbol lufo. Que son los patrocinadores del canal. La verdad es que. Tienen muy buenas camisetas, para que os van a engañar. O sea, lo podéis ver vosotros las reseñas también en, en Google, pero son muy buenas, muy, muy buenas las camisetas. Eh, ¿Cuándo es el sorteo de la Champions? Dice Guti. Pues eh, creo que era el 31 de agosto. me sonaba a mí. Saludos desde Maracaibo, hombre, M. Sánchez. ¿Qué tal? Una pena, Purri es un caramelito. Sí, sí, es un bombón. Lo que pasa es que yo no trabajo ese tipo de bombones, pero. Eh. 28, dice Fresco Velardia. Ah, bueno. En breve. Eh, dice David Lordi. kike ¿crees que Bellingham podrá ser como un falso 9? O por lo contrario, estar de centrocampista ya que su posición. Debería jugar en esta última, pero las necesidades del equipo obligan a que avance su posición para tener más jugadores que llegan y no dejar tan solitarios a Vinicius y Rodrigo. A ver, el, el diamante, el rombo este, como lo queráis llamar, está hecho para eso. O sea, no hay... Estaba buscando una cosa, perdón. No hay duda en ese sentido. No hay duda. No hay duda. A ver. Me voy a comer. Buen día a todos a la Madrid. A la Madrid, hombre. Disfruta, Mónica. Disfruta del día, ¿eh? Nada, chicos. Estaba viendo en el time. Por cierto, voy a intentar a ver si tenemos... Mañana o pasado, vamos a ver si tengo... Quiero charlar con los colaboradores de la familia a lo mejor para charlar de temas en vaperianos, rubiales. Eh, así que a lo mejor tenemos Tertulia en los próximos días. Que les he dejado un poquito tranquilos. ¿Crees que Nico Paz y Arribas pueden llegar al primer equipo? ¿Qué opinas de la gestión de la cantera? Creo que la cantera eh, se opera en la línea de. de obtener rédito económico, sinceramente, y de manera puntual. Si algún jugador puede saltar al equipo, al primer equipo, guay. Eh, es mejorable la gestión. Y con respecto a Nico hacia arribas, me parece que son dos de los cinco mejores prospectos actualmente de la fábrica del Real Madrid. Eh, una pregunta: las tallas de las camisetas son normales. La última que compré me quedó pequeña. Pues yo te digo, mmm, la compraste en Fútbol Lufo. Esta camiseta es M. Yo uso M y me queda bien, me queda perfectamente. Mira. Tengo M y me va bien. O sea, no lo sé. También cada cuerpo es un mundo, pero a mí me quedan bien. Soy, soy M y me quedan bien. Soy M en camisetas de fútbol, porque yo soy un tío rarísimo. Yo luego de repente me puede cambiar la talla en según qué tienda y bueno. Quique, ¿crees que contra el Celta jugarán los mismos titulares que jugaron contra el Athletic de Bilbao? Sí muy posiblemente. Por cierto, os voy a dejar el por si queréis acceder a las camisetas como esta, ¿vale? De Fútbol Lufo. Tenemos código de descuento 8% más, ¿vale? Entonces, simplemente vamos a hacer, ya que no hemos hecho publi prácticamente, voy a dejaros aquí, ¿vale? Por si queréis acceder y ver las camisetas, podéis acceder con descuento. Código más 8% de descuento en vuestra compra de camisetas en Fútbol Lufo. Ahí lo tenéis, ¿vale? Ahora lo dejo ahí, chicos, por si os interesa. Eso de las tallas nos pasa a todos, ya. Es que es así. Pero vamos, estas camisetas a mí todas me quedan. ¿Veis la morada? Al otro lado. Ahí la, la oscura, la segunda equipación de esta temporada. Todas me quedan bien. Vamos, me habéis visto con ellas puestas en los streams. Eh? Eh, en fin, creo que contra el Celta vamos a ver un partido, al menos en un campo muy diferente que el de la Almería, que sin ser Xavi Hernández, pues tengo que decir que el campo estaba hecho... Pues bueno, o bien para que corrieran los caballos, o creado acorde a los topos, porque estaba lleno de levantamientos de tierra, eso. ¿eh? Madre mía. Una cosa es tener el campo seco, tío, y otra, otra cosa es tener el campo levantado, así como lo tenían. Hombre, se levantaba enseguida. Eso es peligrosísimo para las rodillas y los tobillos. O sea, es un, es un tema de lesiones. Es que te puedes joder. Te puedes joder. Cualquiera que haya jugado al fútbol lo sabe. Quique. Eh, hay camisetas para chicas, sí. Hay, hay camisetas talla femenina. Así que echarle pues, un vistazo si alguna te interesa, porque hay talla femenina del Real Madrid, por ejemplo. Por poner un ejemplo. Saludos, Orlando, ¿qué tal, hombre? ¿Qué tal? ¿Contra el Celta jugará a cross o volverá a camavinga? Yo creo que va a volver camavinga. Tengo la sensación. Oye, ¿qué pasa aquí? Cada un salto esto aquí. Rarísimo. Me da un salto aquí el chat. Carvajal, por la reivindicación, este año está muy bien. Me ha sorprendido. Sí, a mí también me ha sorprendido. Hostia, me ha dado un salto esto brutal. Esperaos, chicos. Ya estoy, ¿eh? Sí, echar un vistazo. Echar un vistazo. Echar un vistazo a las camisetas que están bien. Contra el Celta, esto ya lo he leído. Joder, ¿qué me ha hecho el chat, chicos? ¿Qué me ha hecho? No pasa nada, no pasa nada, chavales. A ver, eh, sí, porque además ya tenía pensado hacer la, la raid en breve, así que vamos a hacerla. Que además tengo que preparar cositas. Vale, ¿con quién os dejo? Os voy a dejar con el doctor, que veo que está en directo, ¿de acuerdo? Os dejo con el doctor J. Y nada, chicos, mañana mismo sitio, misma hora, 2 de la tarde aquí, ¿eh? en Madridismo al día. Eh, buen directo. Hoy ha habido un buen, un buen directo, tranquilo, eh, sin sobresaltos. Me gustan así, los prefiero. Así que muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Mañana ya estamos en previa, porque el Madrid juega el viernes, nueve y media hora española. Así que mañana ya, fase ya, estamos en modo previa, tercera jornada de liga, próxima parada, bala Celta de Vigo, Real Madrid. Gracias a todos, a la Madrid, chicos. Chao, chao. Se está haciendo la raíz, ¿eh?